firing squad, present arms. Hello, creeps. I was just about to fire off tonight's dead time story. It's about a young soldier who doesn't want to be in the army anymore. I can't imagine why not. I mean, war's a great equal opportunity destroyer. Now, where was I? Oh, yes. Ready? Maim? And here's my favorite part. Fire! I call tonight's tale Yellow. ¡Disparando! ¡Tomad posiciones! ¡Soldado! ¿Ha visto al teniente? ¡Mierda! ¡Soldado! ¿Has visto al teniente? ¡Mierda! ¡Eh! ¿Has visto al teniente? ¡Está por ahí, sargento! ¡No! ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¿Un trago, sargento? Teniente, nuestras órdenes son tomar esa colina. No estamos avanzando. ¿Qué es lo que hace aquí, señor? ¿Qué es lo que ha dicho? Tendré que hablar más alto, sargento Ripper. Los alemanes nos están destrozando a cañonazo. Pues que no se ha dado cuenta. ¡Debemos tomar esa colina! ¿Quiere que nos detengamos? No, no quiero en absoluto que se detengan. Los alemanes nos tienen localizados y nos están haciendo pedazos. Quiero que ordene a sus hombres que se retiren. ¡No puedo hacer eso! ¡El general nos ordenó tomar esa colina! Y yo le ordeno que retrocedan. ¡Obedezca! Nuestras órdenes son tomar esa condenada colina. ¡Al diablo las órdenes y el general! ¡Nosotros somos los que estamos muriendo aquí! ¡Vamos, sargento! ¡Lance la bengala! Gracias, sargento. ¡Ocúpense de los heridos!
Parece que von Fürstenberg está concentrando todas sus fuerzas en el flanco izquierdo, general. Los vigías han localizado patrullas alemanas aquí, aquí y aquí. Pero quizás esté usando su estrategia, señor, y sea un ataque fingido. No, no ese es el estilo de von Fürstenberg. Si parece que va a atacar allí, allí es donde atacará. Ese hijo de perra siempre igual, Einsweidrei. No sé si podremos resistir, señor. La artillería alemana está disparando directamente sobre nuestras trincheras. ¿Hay alguna noticia del frente? No, señor. Ya deberían estar llegando a la cima de la colina. ¿Cree que von Fürstenberg se tragará el anzuelo, señor? Eso espero, capitán. Verá, si los alemanes creen que nos lanzamos a la ofensiva, puede que duden el tiempo suficiente para poder reagruparnos. Un buen plan, señor. Si conseguimos mantener la colina. Sargento, ¿por qué nos interrumpe? Con su permiso, capitán. Tengo un informe muy urgente para el general. Descanse, sargento. ¿Un cigarrillo? Gracias, señor. Bien. ¿Cómo ha ido? Me temo que el asalto a la colina ha fracasado, señor. Ni siquiera llegamos. ¿Que no llegaron? No, señor. Tuvimos que retroceder. ¿Retroceder? ¿Quién ordenó la retirada? Conteste, sargento. El teniente Calthron, señor. ¿El teniente Calthron? ¿Está diciendo que mi hijo ordenó la retirada? Sí, señor. Señor, mis hombres, los que quedaban estaban exhaustos. General, si lo que dice es cierto, tendremos que rendirnos al enemigo. ¿Rendirnos? Yo no me he rendido en toda mi vida. ¿Qué pensará el alto mando si no podemos tomar esa colina? Podemos volver a intentarlo. No, llevaremos a la compañía B hasta aquí. Comunique con la compañía B. La línea está muerta, general. Nada. Habrán sido los alemanes, señor. Han estado enviando patrullas. Habrán cortado la línea. Capitán, que salgan el teniente y el sargento con dos técnicos. Que localicen la avería y la reparen. Con el debido respeto, señor, no me parece una buena idea enviar a su hijo a esta misión. ¿Por qué lo dice? Es teniente del ejército, ¿verdad? Sí, señor, es cierto, pero... Sargento, dígaselo. Sí, señor. Como sabe, el teniente es mi oficial superior. Vaya al grano, sargento. Con su permiso, general. No sé cómo decirlo. Escúpalo de una vez. Es un cobarde, señor. Envíemelo. ¿Querías verme? ¿Es que se te ha olvidado cómo saludar? Claro, entiendo. Se presenta el teniente Martin Calthrow, señor. Cabo. Descanse. ¿Es cierto lo que dicen los hombres de usted? Eso depende, señor. ¿Qué dicen los hombres? Dicen que es usted un gallina. Un cobarde. Los hombres pueden decir lo que quieran, señor. A mí me tiene sin cuidado. A mí sí me importa. Está en su derecho, señor. ¿Es cierto que ordenaste al sargento Ripper que diese la señal de retirada esta tarde? Sí, señor. Salvé a la compañía. De haber seguido con el ataque, nadie habría sobrevivido. Era imposible alcanzar el objetivo. Teniente, el propósito de este ataque era contener a los alemanes mientras el resto de la división retrocedía. Hemos retrocedido igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchos de mis hombres han muerto con una bala en la espalda. ¿Estarías más contento si yo hubiese sido uno de ellos? Tú sabes que eso no es cierto. No lo sé. Pero sí sé que no quiero matar a nadie. Y desde luego no quiero que me maten. Tienes un deber que cumplir. Padre, ya no quiero seguir en el ejército. Quiero ser destituido. ¿Destituido? Sí, señor. No puedo hacer eso. Tú no puedes hacer nada por mí, ¿verdad? Nunca has podido. Es que no lo entiendes. Eso pondría en entredicho mi capacidad para... ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Te diré lo que tiene que ver contigo. Primero, organizarás una patrulla y la llevarás hasta las líneas alemanas. Pero acabo... ¡No me interrumpas! Segundo, hay un corte en las líneas de comunicación. Quiero que lo localices y lo repares.
¿Qué? Señor, con el debido respeto, estoy dispuesto a organizar la patrulla, pero no saldré al campo de batalla. No tengo por qué hacerlo, soy un oficial. Precisamente porque eres un oficial es por lo que tienes que hacerlo. ¡No puedo! No quiero. Martín, escúchame. Yo no puedo destituirte. Pero si haces esto por mí y conduces tú la patrulla, te trasladaré a la retaguardia y no volverás al frente. ¿Vas a darme el traslado? Solo si haces esto por mí. ¿Se sabe algo del cabo Meade? ¿Cabo, ha encontrado algún corte en la línea? Sí, señor. Es a unos 100 metros, justo donde la alambrada tuerce a la izquierda. ¿Ha visto alemanes? Hay alemanes por todas partes, teniente. ¿Sabe qué le digo? Creo que están tramando algo. No me sorprendería que los cabrones nos atacasen esta noche. Buen trabajo. Buena suerte, señor. Está bien, todos en marcha. ¿Ve alguien el corte? Fíjese. Ese sargento ha quedado enganchado en la alambrada. Dios mío. Los alemanes han adelantado sus líneas. ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? Porque los vuelo. Sargento, no veo qué sentido tiene seguir adelante. El corte está demasiado cerca de las líneas alemanas. Tenemos que retroceder. Solo está a 50 metros, señor. He dicho que está demasiado cerca de las líneas alemanas. ¡Vamos a retroceder! Tenemos que hacer esto. Usted tiene que hacerlo. Le necesitamos. Oiga, ¿por qué no se queda usted aquí y vigila la retaguardia? Los hombres y yo iremos a reparar el cable. Alguien tiene que cubrirnos. ¿De acuerdo? Si ve algún alemán, use esto. Pero entonces delataría mi posición, ¿no? Bueno, ¿cuánto cree que tardarán? Solo unos minutos, señor, si llegamos al corte. Adelante, dense prisa. Use el castillo, yo le oiré.
Cabo, ¿cómo va la patrulla de reparación? No lo sé, señor. No se ve nada. Bien, déjeme mirar. Vamos, chicos. ¿Aún no se sabe nada de la patrulla? Seguimos en línea, señor. Maldita sea. Demos prisa. ¡Ah! Dios mío. Tenía que avisarnos. ¿Por qué no usó el casquillo? Tenía que avisarnos. ¿Por qué no nos ha avisado? ¿Por qué? No se ve absolutamente nada. Me han parecido dos granadas alemanas y disparos de fusil. Mauser. ¡Santo Dios! ¡No disparéis! ¡No disparéis! Teniente, ¿qué ha ocurrido? Alemanes. Por todas partes. Nos emboscaron. Ripper y todos los demás han muerto. Cabo, reúna una patrulla enseguida. Puede que solo estén heridos. ¡No! Sí, señor. ¡Están muertos! ¡Por el amor de Dios! ¡Yo les vi morir! ¡Los malditos alemanes! ¡Están por todas partes! ¿Dónde está el general? Nos estaban esperando. Una patrulla alemana fue una emboscada. ¿Una emboscada, eh? Sí, señor. Intenté salvar a los hombres, señor. Maté a todos los cerdos asquerosos alemanes que pude. Seguía disparando y disparando y... conseguí regresar de milagro. Hizo lo que pudo, teniente. No puedo pedir más. ¿Comprendes por qué tenía que hacerte salir? No podía dejar que pensase que eras un cobarde. ¿Cómo exigir de ellos lo que no exigiría mi propio hijo? Les has demostrado de lo que estás hecho. Y también a mí. Gracias, señor. Pero me daré el traslado, ¿verdad, señor? Claro que sí. Siempre mantengo mi palabra ante mis hombres. Y ahora ya nadie podrá volver a llamarte cobarde. Estoy orgulloso. Con cuidado, sargento. Despacio. Despacio, sargento. ¿Qué ocurre aquí? Cobarde, hijo de puta. ¡Que venga un médico! Ya he avisado, señor. ¡No, no! Eres... un maldito y asqueroso cobarde. ¡Ripper! ¡No! Él vio a la patrulla alemana acercarse por detrás y pudo avisarnos, pero no lo hizo. ¡Es un cobarde! Martin, ¿es cierto? No, señor. Mire, es evidente que el sargento está delirando. Es un cobarde. Entregó a los alemanes
a sus propios hombres. Eso es absolutamente falso, señor. Ya se lo he dicho, yo maté a los hermanos. ¡Mentira! Me dejaste morir. Tú... Doctor, encárguense del cuerpo del sargento. Señor, le estoy diciendo la verdad. Yo maté a los alemanes. Y además, su palabra contra la mía, ¿no? El teniente tiene razón, señor. ¿Es ese el arma que usaste para matar a los alemanes? Sí, señor. Este revólver no ha sido disparado. ¡Arresten a este hombre! Padre. Acompáñeme, teniente. Llévenle al calabozo. ¡No puedes hacerme esto! Capitán, ordene a mis oficiales que se presenten en la capilla. ¿Qué estás haciendo? El consejo de guerra del teniente Calthorne comenzará dentro de una hora. Capitán, ¿tiene el tribunal su veredicto? Sí, señor. Lo tenemos. Póngase en pie el acusado. Este tribunal encuentra al acusado, teniente Martin Calthrop, culpable de los cargos de incumplimiento del deber, deserción en combate y cobardía ante el enemigo. En cumplimiento de las leyes del Código Militar, es mi deber como comandante de esta división informarle, teniente Calthrop, que ha sido hallado culpable de todos los cargos que se le imputan. La pena por estos delitos es la muerte frente a un pelotón de fusilamiento. Debido a nuestra inminente retirada, la sentencia se ejecutará al amanecer. Gracias, caballeros. Capitán, forme un pelotón de 6 hombres y que se presenten aquí a las 6 horas. Que le quiten al prisionero los cordones de las botas. Quiero evitar que se ahorque. Es una deshonra para tu uniforme. Nunca quise llevarlo. Tú me obligaste. General, debería reconsiderarlo, tal vez. No hay nada que reconsiderar. Con el debido respeto, señor, creo que se precipita. No quiero cobardes en mi ejército. Hola, padre. ¿Qué te trae por aquí abajo? Puedo llamarte padre, ¿verdad? Bueno, a ver. Ya me han quitado los cordones. Ah, y vino el capitán Milligan a quitarme el cinturón. Pero le dije que estaba perdiendo el tiempo. No sé, si estoy aquí es porque tengo miedo a morir. Creo que no le vio la gracia, padre. Martín, esto no es fácil para mí. Pues tampoco parece que te costase mucho condenarme a muerte. El tribunal te declaró culpable. No tuve elección. No, yo fui el que no la tuvo. Toda mi vida, lo único que he hecho es intentar hacerte feliz. Complacerte. Y he desperdiciado mi vida.
Fui a la academia militar. Fui a West Point. Y ahora, esto. Lo único que necesitaba de ti era una palmada en la espalda. Solo eso. ¿Una palmada en la espalda? ¿Esa era tu gran aspiración? Por algo hay que empezar. ¿Puedo contarle un pequeño secreto, general? Nunca has sido un buen padre. En eso estamos igualados. Tú nunca has sido un buen teniente. ¿Por qué? ¿Porque tengo miedo a morir? Por Dios, 200 soldados salen de las trincheras y solo regresan 30, mancos y cojos. El que salga ahí fuera y diga que no tiene miedo es que es un loco o miente. Pero tú dejas que el miedo te domine y todo el mundo lo sabe. De eso es de lo que soy culpable, ¿verdad, padre? ¿Eh? De que todo el mundo sepa que el hijo del gran general Castro tiene miedo a morir. ¡Pues sí! ¡Tengo miedo a morir! Martin, tienes razón. Sé que no he sido un buen padre para ti. Sé que casi nunca estaba en casa. Cuando yo era joven, tampoco veía mucho a mi padre, pero así es la vida en las familias de militares. Lo único que yo esperaba de mi hijo era verte seguir mis pasos. Me equivoqué. Y lo entiendo ahora. Fue un error obligarte a seguir este camino. Lo siento. Ya es un poco tarde para pensar en eso. Moriré dentro de una hora. No. Aún no es tarde. Tú no vas a morir. ¿Qué? ¿Crees que mataría a mi propio hijo? Martín, escúchame bien. Siempre hay un fusil en el pelotón cargado con salvas. Se hace para que exista la duda y nadie sepa quién hizo los disparos. Yo soy el que carga los fusiles. Esta vez los cargaré todos con salvas. Cuando el pelotón dispare, tú te harás el muerto. La división tiene que retirarse inmediatamente después. Ya he dado las órdenes. Escúchame. He preparado un paquete con documentación nueva, dinero y raciones. Lo he dejado todo en la fosa. Y en el momento en que la compañía salga, tú te largas. ¿Lo has entendido? ¿Ibas a hacer todo eso por mí? Sí. Solo tienes que hacerme un favor. Lo que tú quieras. Enfrentarte al pelotón como un hombre. Quiero que les demuestres que tienes valor. Demuéstrales que no tienes miedo. Podrás hacerlo, ¿verdad, hijo? Sí, señor. Buen día para morir, padre. Santa María. Hola. Padre, gracias. Madre, tú, coste, protege. Sinora, monte, suscite. Santa, Dios, hola. Beate,
media vuelta. ¡Vas! ¡Pelotón, alto! ¡Derecha! ¡Alto! En nombre del pueblo americano, de su cuerpo expedicionario y del regimiento 101 de infantería, habiendo sido hallado culpable del delito de cobardía frente al enemigo, deberá ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento inmediatamente de acuerdo con la sentencia del Consejo de Guerra. ¿Quiere un cigarrillo? No, gracias. Pero si quisiera tomar un trago. ¿Puedo? Muy bien. ¿Quiere vendarse los ojos? No. Gracias, capitán. ¿Tiene algo que decir antes de que se ejecute la sentencia? Sí, diré algo. Muy bien, adelante. Lo intenté. Pero nunca pude llegar a ser como mi padre. Lo siento y pido disculpas. Mi miedo a la muerte me hizo olvidar mi responsabilidad para con mis hombres y mis obligaciones para con mis oficiales superiores. Ahora entiendo a Shakespeare. Los cobardes mueren muchas veces antes del final. Pero los valientes solo prueban la muerte una vez. Estoy listo. ¡A formar! Gloria Patris. Et Filii. Et Spiritus Sancti. Amén. Gracias, padre. Si me lo permite, general, ha muerto como un hombre. Sí. Mi hijo no era un cobarde. Muy bien, teniente, mueva la compañía. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Vamos, dense prisa, vamos, muévanse, vamos. Martin finally learned his lesson. No guts, no gory. Well, gotta go, kiddies. It's time for my shots. Fire! Yes, yes, oh yes. Boy, I get a bang out of that. Yeah.